tenemos a Camilo con nosotros. Camilo, bienvenido, gracias por estar acá. Un placer escucharte, ¿cómo estás tú? Pues felices de tenerte con nosotros compartiendo en plena cuarentena. Muchas gracias por este espacio tan bonito y por darle un lugarcito en el programa a mi álbum, por primera vez, que salió apenas anoche y que apenas estoy como descubriendo la manera en que la gente lo está recibiendo. Estoy muy emocionado y feliz de estar hablando con ustedes aquí desde casa. Y nosotros felices de tenerte. Camilo, cuando un artista es tan transparente como tú, que nos muestra su vida de manera permanente, que de hecho aprovecha y comparte lo bueno que le pasa para que todos lo vivamos y lo disfrutemos con él, me imagino que es un ejercicio muy grande exteriorizar en un álbum y recopilar todas estas experiencias. ¿Cómo fue este ejercicio? ¿Qué decantaste? ¿Qué depuraste en este álbum? Bueno, te digo, la honestidad tiene un costo, tiene un sacrificio y tiene una recompensa tremenda, ¿no? Cuando eres honesto, todo el resultado llega a tu cara directo, sin máscaras, ¿no? Si te tiran un tomate, el tomate te cae directo a la cara. Si te tiran una flor, la flor te llega directo a la cara también. Entonces, yo soy un artista que decidió hace mucho tiempo ser un artista honesto, un artesano honesto, un cantautor honesto. Y este álbum es testamento de eso, ¿no? De mi honestidad y de lo mucho que sigo creyendo que el amor es la más grande de todas las revoluciones. Muchos podrían pensar, ay, qué bueno que Camilo está surgiendo, pero Camilo lleva años trabajando. Camilo está desde niño empeñado en esto de ser artista y de ofrecerle a su público algo original. ¿Cómo va este proceso, Cami, y en qué etapa te sientes tú ubicado honestamente? Honestamente, para serte muy honesto, yo no importa cuántos años lleve haciendo lo que llevo haciendo y no importa qué tanto tiempo y qué tantos años voy pedaleando, yo sigo sintiendo que soy un artista nuevo. Definitivamente creo que este es mi primer disco, que estas son las primeras canciones que escribo, que esta es la primera vez que me aproximo a la guitarra. Tengo la ilusión de la primera vez de ir a visitar a la gente en cada país, en cada ciudad. Es la primera vez que me está pasando esto internacionalmente. Entonces yo sigo sintiendo, por más que lleve muchos años pedaleando por este sueño, sigo sintiendo que tengo la ilusión intacta y es por eso que mi disco se llama Por Primera Vez. Has colaborado con muchos artistas, Cami, pero sin duda Tutu marcó, desde mi punto de vista y con todo respeto, una pauta, porque no solo llamó la atención de Shakira, sino que te uniste con Pedro Capó, hiciste muchas cosas con esta canción. ¿Le debes algo a ese tema en especial o crees que todo viene consolidándose en bloque como carrera? No, cada canción ha sido una parte importante de la casa, digamos, de esta gran casa que es mi obra y mi artesanía. Tutu fue una inmensísima puerta, gigante, gigante. Personalmente, primero porque, digamos, Pedro Capó es un artista que yo admiro desde que estaba muy chiquito. Yo hacía covers de él hace 10 años y cuando nos conocimos y se lo conté, compaginamos de una vez, le compartí la canción Tutu, se enamoró, se montó, así que fue muy importante para mí. Pero cuando Shakira decidió montarse también y ella posteó en sus redes sociales un video diciendo esta es mi canción favorita, a mí esa vaina me cambió la vida. No solamente por los resultados que tuvo la canción y por la repercusión que tuvo en la vida de la gente y en tantos países, sino porque a mí esa vaina me enseñó que lo que tengo es suficiente para la batalla que quiero librar. ¿Sabes lo que te digo? Que las armas que necesito no están por allá en otro lugar, sino que están dentro mío, a confiar en lo que soy. Si alguien se mantiene en permanente contacto con su tribu, eres tú. ¿Cómo ha sido esta relación con tu gente de manera permanente a través de tus redes? Me imagino, como tú no lo dices al principio, esto genera también cierto compromiso y pierde unas ciertas libertades, pero yo creo que tú es más lo que lo disfrutas que lo que no. ¿Y de qué ha servido esa tribu en este momento de cuarentena? Yo te digo una cosa, la tribu es la diferencia entre que yo sienta que mi carrera tiene algún tipo de propósito o no lo tenga. Si esta carrera se tratara solamente de ver qué tan grande puedo llegar a ser, qué tanto puedo explotar mis talentos, qué tan alto puedo subir en las listas de los tops de los países, sería muy aburrido. Es interesante y tiene sentido lo que hago, solamente porque creo que de alguna manera estamos cambiando el mundo. Por inocente que suene, yo sigo creyendo que el amor es la revolución, sigo creyendo que se necesita en el mundo una tribu de gente que crea en el cambio, que crea que los grandes cambios de paradigma son pequeños, una suma de pequeños cambios, y gente que perciba de una manera diferente y se congregue desde el amor. A esa tribu le canto yo
Y más allá de decir que ellos son la tribu y yo a ellos les canto, no, yo canto con ellos y me siento parte de ellos. Maravilla. Oye, Camilo, son 10 temas. ¿Cómo fue la selección de cada uno? Porque me imagino que fue un ejercicio acucioso haberlo elegido cada tema. Sí, total. A mí me pasa que para mí juzgar mis propias canciones es muy complicado. Y decidir qué canción va dentro y qué canción no va dentro del disco es para mí más complicado aún, porque cada canción narra un lado de mí, ¿no? Una identidad de mí. Hay, por ejemplo, dos canciones del álbum que describen universos de cosas súper diferentes a lo que estoy viviendo ahora. Por ejemplo, hay una canción que se llama El mismo aire, que habla de una ruptura. Y es exactamente lo contrario que estoy viviendo ahora, que estoy viviendo un engranaje. Pero son universos que necesito como artesano visitar mentalmente, y este disco tiene una gama entera de todo lo que soy, con mis certezas, mis contradicciones, mis dudas, mis recuerdos, los dolores que vengo cargando también de puertas que dejé entreabiertas de antes. Entonces, este es un disco que, de nuevo, desde la honestidad, me describe al 100%. Y por último, Cami, para despedirme, no sin antes desearte todos los éxitos del mundo, cuéntame qué descubriste por primera vez en este confinamiento. Descubrí tantas cosas. Cuando yo estaba chiquito, mi papá, él tenía guardado debajo de un vidriecito en la mesita de noche, él tenía guardado un cuadradito con una frase de un escritor gringo que se llama Walt Whitman, y decía: buscas en la distancia, acabarás por regresar. Y esa frase me la repetía mi papá todo el tiempo y nunca tenía tanto sentido para mí. En este momento en que nos tocó a todos retornar a casa y buscar para adentro porque no hay de otra, es cuando uno se encuentra con una cantidad de cosas. Y aprendí que todo eso que estoy buscando afuera lo tengo dentro, que todo eso que estoy buscando fuera de casa lo tengo en casa, y que mi lugar favorito, mi cosa favorita, no son cosas ni son lugares, son la gente que tengo al lado y el amor que siento por ellos. Desde aquí te mandamos un abrazo, éxitos y bienvenido siempre al canal de las Américas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo gigante y un beso. Gracias.